Está planteada la pregunta, el interrogante, entre otros. Nos acompaña el doctor Américo García, presidente de Alutara, digo bien. Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina. Exactamente. Y para meternos en tema, doctor, repasemos lo que ocurrió en Mendoza el 3 de Hay que aclarar que esto es un drama. Hay una familia destruida, hay un nene muerto, hay otro herido y hay un juez que está investigando qué es lo que pasó. Se habla de la tenencia de varias armas en la casa. Lo concreto es que los chicos estaban solos. Este chico de 11 años encontró el alba. Aparentemente empezó a jugar, se disparó y hirió y mató a sus hermanitos. Obviamente habrá que ver qué pasa. Y el debate está bien, es si hay o no armas. Pero el drama hoy es que ha muerto un chico y hay otra chica en bastante peligro. Sí, que por poner un ejemplo totalmente contrario que tiene que ver con nuestro informe y nuestra encuesta, no es lo mismo esa situación de riesgo para un niño que no sabe manejarla que, por ejemplo, la de Babi Checopar, que dice, que después lo van a ver, Babi recomienda no tener armas, pero dice, a su vez, en mi historia, yo tenía armas en mi casa y eso me salvó de que me mataran a mí y a mi familia, ¿no? Por eso aclaré que era por un ejemplo, drama, más allá de la discusión si está bien estar armado. Digo, en cuanto a nuestro informe de tener o no tener. Claro, que esto despierta, obviamente, un debate, pero está claro que hay que ser cuidadoso aquellos que tienen armas en su casa, ¿no? Américo, ¿cuál es la postura? Evidentemente vos y toda la gente que te acompaña están a favor de la tenencia y la aportación. No, nosotros estamos a favor del ejercicio del derecho de la tenencia de armas. Cada uno elige si va a tener o no tener, ejercer el derecho a tener. Tener la opción de uno elegir. Uno elige. Ahora, nosotros marcamos dos puntos de vista que son, ¿para qué quiere el arma? ¿Práctica deportiva o defensa? Si es para defensa, eso no es bueno. Si usted quiere nada más por la situación que está viviendo en este momento el país y decide comprarse un arma porque considera que de esa manera va a estar seguro, está totalmente equivocado. Usted va a estar seguro si adquiere un arma y conjuntamente tiene el entrenamiento adecuado y la decisión que tiene que tomar en el momento que la deba tener que usar. Eso es por un lado. Sí. El que practica la actividad del deporte no es el que genera el problema ni es un riesgo. No, porque sabe cómo manejarse, está en un polígono y está entrenado y está capacitado y conoce, él y su familia. El problema es cuando en algunos casos adquieren el arma para defensa. Ahora, supongamos que yo practico tiro. Deportivamente no quiero, pero tengo el arma en mi casa. En un descuido ocurre una situación similar a esta. Mire, en general no ha ocurrido en casos que el que tiene un arma concurre a un polígono con cierta asiduidad. ¿Por qué? Porque el conjunto familiar está al tanto. La esposa, en mi casa, mi esposa es legítima usuaria también, mis hijos saben manejar armas. Entonces, el legítimo usuario que concurre a un polígono ya está en su casa, aparte tienen las armas en condiciones de seguridad. Eso es una de las cosas. El tipo que va al polígono sabe cómo dejar el arma asegurada para que nadie en la familia o un niño, por ejemplo, en la casa cometa lo que pasó ahora. Esto es para un legítimo usuario o no legítimo usuario, o sea, persona que tiene un arma, vamos a decir, por izquierda, Nunca, nunca, cuando se va de su casa, deje el arma cargada, porque no tiene usted control sobre ese elemento. Claro. Ahora, en ese caso no me sirve de defensa, digamos. Si usted no está en su casa y tiene el arma desarmada, ¿qué defensa necesita? Usted no está en su casa. Quiero decir que si vos tenés un arma, usted tiene arma en su casa, ejerce, digamos, entra un ladrón a su casa, usted debe tener el arma en un lugar pronto a recurrir a ella, ¿no? Digamos, porque si vos tenés que ir a buscarla, cargarla. Pero tengo control. Lo que usted dice es desarmar cuando no está. El control de la familia para que esté en condiciones esa arma de estar separada del resto de la familia. ¿Usted? Porque ahí está. Lo que pasa es que todos no están en condiciones de llevar el control perfecto de un arma que dentro de una casa. Dentro de una casa, el amo y señor son los habitantes de la casa. Usted dispone las condiciones como considera que va a ejercer mejor el derecho de defensa. Pero, Américo, eso falla permanentemente. Perdón, con todo respeto. Las familias de los policías, con niños que están acostumbrados a ver armas, hay accidentes con armas de fuego. ¿Me permite? No tiene que haber armas de fuego en la casa. ¿Me permite? Eso es una posición que yo respeto total y absolutamente. No, pero le estoy diciendo por qué. Porque generalmente se produce un accidente luctuoso. Permítame. Cuando usted me habla de policía, no me está hablando... Pero son legítimos usuarios, justamente, ¿no? Pero usted sabe una cosa, que un policía, por ejemplo, puede tener un arma reglamentaria, pero no puede comprar o portar un arma que no es la reglamentaria, si no tiene la debida autorización. Bueno, pero la reglamentaria la tiene en la casa. Hay cosas muy relativas. Supongamos, pero eso le está dando el grado a usted. Siguiendo el ejemplo de... A ver, eso le está dando el grado a usted. ¿De quién me está defendiendo a mí? Si el tipo no tiene la facultad suficiente como para tener un control adecuado, ¿cómo me va a defender a mí? Perdón, le hago una pregunta.